les voy a enseñar, bueno, no enseñar, sino que voy a mostrar cómo se abren estas trailas. Esta traila se abre a 80 pies. Y la carga me dice a mí que es de 42. Esto es para el supply, para que pues caminen las llantas, darle aire a la traila. Este lock es para quitar los pines. Estos tienen dos pines y se abren en cuanto le echo a, le aprieto el botón de la traila. Por ejemplo, este botón de la traila se lo aprieto. Ya los pines abren. Ya los pines abriendo, ya no tengo más nada que hacer. Vamos a ir despacio, abriéndonos. Como desde aquí no se ve, entonces hay que venir y revisar. Aquí muestra que son 84, 43, 53, 58, 62. Son cada 5 pies, cada pin, cada hoyo está a cada 5 pies. Así que vamos a abrir un poco más, está 63. Vamos a abrir a 70, creo. Vamos a ver, hay que abrirlo un poco más. No quiero abrirla tanto tampoco. Estamos a 68. Ya casi casi el otro es. Van a ser 68. El otro va a ser 73. Y son 72. La voy a abrir a 68. Le voy a tirar unos dos pies adelante y pues lo demás que quede colgando, que no va a ser mucho, van a ser algunos 2-3 pies colgando. De todos modos tengo que llevar permiso. Ok, entonces le voy a hacer para atrás para caer y cerrar en 68. Yo lo que hago para no pasarme, le quito esto y ya los pins están, ya entran, se traban. Ups, se me cayó. Ya los pins entran y se traban. Y entonces en cuanto llega al hoyo y un solo caen los, ¿vieron? Ya no tengo yo que estar ahí bajándome para mirar si trabaron. Yo sé que ya trabaron, así que la trailer la voy a dejar abierta a 68 y así lo vamos a dejar. Ya los pines ya trabaron, si ¿sí podrán ver?
está el otro. Y así va a quedar. Vamos a ver, abierta 68. Ahorita vamos a desamarrar los palos y a ponerlos. Y ahorita les muestro exactamente cómo va a quedar la carga. Para adelante, este es el espacio que tengo de la traila a la head rack. Puedo dejar unos dos pies y medio máximo, y listo. Ya sacamos la pompa aquella del camión. Ahora yo sé que ya puedo sacar este y ponerlo acá. Nunca hay que olvidarse de dejar este aquí, porque ahí sí van a pensar de que la traila va a caminar y no será así, sino que va a seguir abriéndose si dejan este aquí, y es cuando la traila la van a abrir y se les va a caer, y ese va a ser un dolor de huevo para meter esto. Así que bueno, así es como yo le hago. Ya tengo mucha experiencia abriendo esto, ya lo hago bastante seguido. Y está lloviendo aquí, eso no me gusta. Bueno, les voy a mostrar cómo queda después la carga. Bueno, mi gente, ya nos cargaron. Ya me cargaron, quiero decir. Y es esto. Oh, midió la que más mide es 70 pies. Yo la abrí, como le había dicho, 68, y quedaron sobrando adelante como unos, atrás como unos 2 pies y medio aproximadamente. No es mucho. Lo que no me gusta de esta carga es que son tubos pequeños, tubings, y lo que estoy amarrando en sí es la caja, pero no los tubos de adentro. Así que es una carga demasiado peligrosa, porque en un frenón puedo yo frenar de golpe, y lo que yo estoy agarrando es la caja, no los tubos. Así que todos esos tubos pueden venir para adelante y pasarme, y como son tubos pequeños, son como balas, son unos proyectiles prácticamente. Aquí le puse, bueno, el de arriba son como unos 3 pies más o menos, estos son como unos 2 pies y medio, le puse para adelante, y bueno, ya amarré. Ahora voy a agarrar los papeles allá en la oficina, allá enfrente, y ya me voy a darle de un solo. Bueno, mi gente, lo veo en la calle. Oh,
otra vez. Y es de noche, hemos avanzado bastante, bueno, no mucho. Siento que me ha hecho largo este camino. Solo he corrido 3 horas. Empecé, salí de allá a las 4. Son las 7 de la noche. Pero siento que he corrido un montón y solo han sido 3 horas. Estoy aquí en Alma, Texas. No me acuerdo qué salida. Estoy como a unos 45 minutos para llegar a Dallas. De ahí me quedarán que unas 4 horas más aproximadamente. Estoy parando aquí en Alma para agarrar un chocolate caliente. Me está dando un poco de sueño. Y agarrar unas, no sé, algo para ir picando un poco, para quitarme el sueño y quitarme un poco el frío, porque está haciendo frío. Así que vamos a, bueno, voy a ir a agarrar eso y lo voy a pegar otra vez al camino para seguir avanzando. Planeo llegar que como a las 12 aproximadamente. Entonces vamos, voy a agarrar eso y voy a seguir en la calle. Bueno, nos vemos. Bien con la carga. A chocolate, me tocó agarrar café. Deja ahí, cabrón. Está un poco frío aquí. Hay otro camión con la, creo que con la misma carga que yo tengo, o parecida. No estoy seguro. Unas cuantas rayitas al libro para ir bien. Ya estuvo. Ok, bueno, los veo en la calle. Estoy aquí en el lugar. Yo pensé que iba a ser el segundo porque, bueno, no sé, no he ido a ver allá en la esquina. Creo que soy el primero porque no veo el otro camión. Somos dos supuestamente que vamos a descargar aquí mañana en la mañana. Así que frío y está haciendo viento. Que voy a ver aquí, a ver si es que está el otro camión. Me costó bastante meterme aquí en la entrada esta. Está bien estrecha, o sea, aquí está. Sí, bueno, soy el segundo entonces. Tampoco este no puso lona. Bueno, soy el segundo, me voy a levantar a las 7. Está bien, a las 7 para desamarrar y quitar todo para estar listo. Aquí abren como a las 7, creo, comienzan a descargar. Así que bueno, mañana a las 7 de la mañana me levanto tranquilo a desamarrar y todo, y ya para ir para Houston. No vamos a tener carga para nada,
No, aquí no hay nada para mañana. Así que me va a tocar irme de vacío. Y bueno, ni modo. Vamos a dormir y a descargar mañana. Vamos a dormir unas 6 horas aproximadamente. Bueno, pues los veo por la mañana y adiós. Está frío, no tanto, pero siento frío.
a comer algo y a tomar un café y a ver qué. Y a darle después. Para llegar a la casa. Aquí está como unas 7 horas me quedan todavía. Aproximadamente, pero llego en 8. Así que. Lo veo en la calle, ¿ok? Aquí estoy otra vez. Decidí parar aquí en Alma otra vez. Ayer paré aquí en la noche y ahorita vuelvo a parar para comer. Me compré un Subway y estamos que unas 3 horas y 15 minutos aproximadamente para llegar a Houston, a casa. Quiero llegar ya. Y bueno, vamos a ponerle, lo voy a poner para poder llegar temprano. Está frío aquí. Y a ver qué pasa. Ojalá no me agarre mucho tráfico en Houston. Hay mucha gente comprando cosas, regalos y todo eso. Ojalá no me agarre el tráfico. Pero bueno, mejor le pongo de un solo para poder llegar. Este muñeco prende bien, tiene buen motor todavía. Así que bueno, nos vemos en la calle.
Sí, yo cierro. Ya listo, mi gente. He llegado a mi destino. Estoy ya aquí en la yarda y estoy cansado, la verdad. Termino este video aquí. Aquí concluye. Espero y les haya gustado. Denle like al video si les gustó. Comenten y será para el próximo. Yo creo que va a ser de aquí hasta después de Navidad otro video, porque no creo que salga nada por el momento de trabajo. Va a estar muy lento todo esto. Y bueno, he llegado a la casa y aquí termina todo esto. Bueno, yo me despido. Tengan buen día.